Bienvenidos a la Escuela Técnica de Motores de Jardinería. Estamos en el diagnóstico, en la lección número 26. Y pensé que era muy importante, aunque estamos en los motores de dos ciclos, incluir a los motores 4MIX de la marca Steel. Aunque el 4MIX es una combinación de un motor de cuatro ciclos con un motor de dos ciclos, los voy a incluir aquí porque son motores pequeños que también tienen el derecho a entrar en el área de dos ciclos. Como ustedes saben, los motores Steel son muy famosos en todo el mundo y los 4MIX son unos motores muy potentes, una combinación de dos ciclos con cuatro ciclos, les llaman los 4MIX. Cuando tú vas a la escuela, como yo fui a la escuela de la Steel, ahí te van a enseñar 24 pasos para tú diagnosticar este tipo de motores muy importantes. Aquí tengo, voy a tener que utilizar aquí el 4MIX. Aquí tengo un 4MIX del Steel, como ustedes lo pueden ver aquí. Este es un 4MIX y vamos a ver el primer paso que te enseña la escuela de la Steel cuando tú vas. Son 24 pasos. El primero es el hilo cortante. Cuando te traen una desbrozadora, principalmente, y un soplador, te voy a mostrar el soplador en unos segundos. Pero vamos a ver primeramente el hilo cortante. Aquí, como ustedes lo están viendo, voy a tratar de que lo veas. El hilo cortante no debe estar más largo que la navaja. Aquí, como ustedes ven, aquí está perfecto. Aquí hay una navaja. El hilo nunca debe estar más largo aquí. Esa es la medida correcta, porque va a causar que tu motor pierda fuerza y que tu motor se gaste prematuramente. Es muy importante y mucha gente les quita a las desbrozadoras, les quita esta parte donde va la navaja para que el hilo esté más largo y puedan cortar más y avanzar más sin saber que están destruyendo su propio motor. Entonces pasamos pasamos aquí al número 2, que es la punta de presión del tubo en los sopladores. Muy importante, ahorita voy por una para mostrarles a ustedes. Ok, aquí tenemos ahora aquí la punta de presión del tubo. Les voy a mostrar a todos ustedes esto, que es muy, muy importante. Aquí tengo unos tubos para mostrarles a ustedes de qué estoy hablando. Ok, aquí estamos. La punta de presión del tubo de los sopladores. Los sopladores Steel, aquí en la parte esta del tubo, llevan una puntilla de presión. Como ustedes ven, la puntilla de presión va aquí. Se aprietan estos y se salen para afuera. La voy a sacar para compararles a ustedes la misma puntilla de presión. Y miren el desgaste. Ustedes lo pueden ver, el desgaste aquí. Bueno, esta, aunque está usada, están buenas, porque aquí hay una línea muy importante que ustedes vean, es esta línea. Aquí, cuando llega a esta línea, es señal que es tiempo ya de cambiarse. Miren, esta ya está por llegar. Pero esta tiene más tiempo todavía y esta está buena todavía. Una vez que llega aquí a esta línea, es tiempo de cambiarse. ¿Qué es lo que pasa si no cambias tu puntilla y la dejas que se siga gastando? Lo que te va a pasar, que el soplador va a perder poder, va a perder fuerza. Entonces tú vas a tener un cliente, tú vas a tener una persona que va a llegar contigo y te va a decir: mi soplador no tiene fuerza, vas a cambiarle bujía, vas a ajustarle el carburador, vas a revisarle compresión, vas a ajustarle las válvulas.
Vas a hacer diferente tipo de cosas y nunca va a aumentar la fuerza. Pero vas a decir, este es nuevo, no tiene mucho que lo compraron. Es la boquilla, la importancia de cambiar la punta de presión del tubo de tu soplador. Formex, no importa si es un 550, un 600, 650, 700, 750, un 800, tienes que cambiar la puntilla. Número 3, revise el tanque que esté limpio, sin basura, sin agua y sin aceite. Es muy importante. Voy por un tanque rápidamente para que ustedes entiendan lo que estamos hablando. Aquí hay varios tipos de tanques de la marca Steel Formix. Dice, revisa el tanque que esté limpio, sin basura, sin agua y sin aceite. Todo lo que tienes que hacer es quitar el tapón, por ejemplo, el tapón, y revisar que adentro del tanque no haya basura, que esté limpio, que no haya agua. Y si es posible, saca toda el combustible y ponle combustible nuevo. Lo mismo con tus desbrozadoras, el tanque. Abre tu tanque. Abre tu tanque así. Ábrelo y a lo mismo que no haya basura. Saca todo, todo. Puedes meter un trapo con unas tijeras, un gancho, limpiarla ahí. O puedes meter aire y limpiar tu tanque. No tienes que quitar necesariamente tu tanque, desarmarlo así, aunque es muy fácil. Solo son dos tornillos los que sostienen los tanques en tus motores. Lo puedes hacer aún, por ejemplo, voy a mostrarte aquí rápidamente. Mira, no tienes que desarmar tu tanque. Puedes tomar tu desbrozadora. Lo que tienes que hacer es quitar tu tapón. A quitar tu tapón y voltear tu desbrozadora, motosierra Steel o cualquier motor de cuatro tiempos, y sacar todo el combustible. Asegurarte que no hay basura adentro, que no hay agua, y limpiarle con un trapo, dejar o aire a presión, y dejar tu tanque limpiecito. Es muy importante para que tu motor desarrolle potencia. Bueno, aquí terminamos. Acuérdense que son 24 pasos para diagnosticar tus motores Formix, y se los estoy enseñando yo como los enseñan en la escuela de la Steel. Qué gran regalo le estoy dando a todos ustedes. Nos vemos y continúen en la escuela técnica de motores de jardinería, porque esto, les voy a decir, los videos de cómo reparar, cómo diagnosticar, los hacen mecánicos, pero estos conocimientos los hace ustedes en un técnico que es un mecánico completo, pero actualizado con la información última y la técnica del motor que él está trabajando. Acuérdense que hay mucha diferencia de un mecánico a un técnico, y yo en este canal estoy tratando de hacerlos técnicos, o sea, lo máximo, lo mejor de lo mejor. Suscríbete al canal, dame un like. Y nos vemos en el siguiente video. Y acuérdate, Éxodos 15, 26, dice la palabra de Dios, que Dios es nuestro sanador. Aleluya, aleluya. Amén. Nos vemos en el siguiente video.